En aquel tiempo. Al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, él mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Le replicaron, has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿lo estás viendo? El que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El milagro sobre el ciego de nacimiento, es un milagro como todos los milagros históricos. Las cosas ocurrieron y también como todos los milagros es un signo, es decir, tiene una enseñanza, es un símbolo de algo. En primer lugar, es un signo de que Cristo es Dios. Nadie, lo dice el propio texto, algunos de sus propios enemigos lo afirmaban así. Nadie podía hacer esos milagros si Dios no estaba con él. Y como Jesús tenía la pretensión insólita y blasfema para los judíos de que él era Dios hecho hombre, nadie podía hacer esos milagros si Dios no estaba con él respaldando precisamente con los milagros la divinidad de Jesús. Los milagros de Jesús son una de las pruebas de su divinidad, aunque... La prueba absoluta y definitiva es el gran milagro de la resurrección de Cristo. Además de eso, hay el contenido concreto del milagro. Milagro y qué milagro en concreto. En este caso, un ciego de nacimiento que recobra la vista. En otros casos habrá sido un sordo, habrá sido un mudo, habrá sido un leproso, un endemoniado, un ciego un hombre enfermo, un hombre, perdón, ciego, con esa minusvalía. Este hombre ciego empieza a ver, hecho histórico, y a la vez símbolo. ¿De qué es símbolo el ciego del que no sabe distinguir la verdad de las cosas o la moralidad de las cosas, del que no sabe distinguir el bien del mal? Eh, Afortunadamente, muchos ciegos tienen eh, medios para poder valerse por sí mismos, no exactamente igual que si tuvieran vista, pero, pero eh, con una cierta autonomía. Seguramente en aquella época no era así, no existía el Braille, por ejemplo. Bueno, el ciego no considera... En general, eh, que lo suyo sea estupendo. No lo, en general, a lo mejor hay alguno que sí lo considera, pero en general me imagino que no, que a todos ellos les gustaría tener vista. Desde luego en aquella época era evidente que eso era así. Y si lo vemos desde el punto de vista simbólico, no distinguir el bien del mal es una limitación, es un problema. No distinguir el bien del mal te puede llevar, seguro además te lleva, a hacer cosas malas creyendo que son cosas buenas. Pero hacer cosas malas tiene siempre una consecuencia para el que las hace y para el que las padece. Tú puedes pensar que eso no está mal, porque no te han enseñado, porque... Estás confundido por lo que te enseña el ambiente, pero el mal es el mal. No es que las cosas sean malas por capricho, sino que son malas por sí mismas. Igual, no es que las cosas sean buenas por un decreto, sino que son buenas por sí mismas. El que hace el mal hace daño, se hace daño y hace daño a otros. Los ejemplos... Todos, de cualquier tipo. El que roba no solamente hace daño al otro, es que también se hace daño a sí mismo porque se convierte en un ladrón. El que mata no solamente hace daño a otro, se hace daño a sí mismo y se convierte en un asesino. El que engaña a su mujer o a su marido, no solamente hace daño al cónyuge, se hace daño a sí mismo porque se convierte en un adúltero o en una adúltera. Y así todo lo demás. Tenemos que partir de este hecho, que distinguir el bien del mal es un don, es un regalo de Dios, es una bendición que el Señor nos da. Tener vista es un don. No podemos caer en la trampa que nos están tendiendo cada día con el relativismo que nos está asfixiando, de creer que lo mejor es no ser consciente de la bondad o malicia de las cosas. Tener luz para distinguir el bien del mal es un regalo que el Señor nos da. Algo que cualquier católico debería saber es qué es lo que nos aporta nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos enseña siempre tres cosas y nos da siempre tres dones. Por ejemplo, nos enseña que Dios es uno y trino. Los judíos ya sabían que Dios era uno, lo que enseña que Dios es uno y trino. La Trinidad, por ejemplo. Tres cosas. Padre, Él, Hijo y Espíritu Santo. Nos enseña que y nos da Luz, un don. Fuerza, la gracia. Misericordia, el perdón. Luz para saber distinguir el bien del mal. La gracia, la fuerza que necesitamos sin la cual no podríamos hacer el bien que sabemos que debemos hacer y evitar el mal que sabemos que debemos evitar. Y nos da la misericordia cuando a pesar de tener luz y tener gracia, no hacemos el bien que sabemos que debemos hacer, incluso que queremos hacer, y hacemos el mal que sabemos que no debemos hacer, incluso que no queremos hacer. Luz como un don, luz como uno de los dones de Cristo. Ya había una cierta luz, la luz natural, es decir, la ley natural escrita en la naturaleza del hombre. La luz revelada desde Abraham hasta los macabeos, no mucho antes del nacimiento de Cristo, por ejemplo, la luz moral que es la de Moisés con los diez mandamientos. Ya había una cierta luz. Cristo viene a aumentar esa luz, a llevarla a su plenitud, a llevar a la plenitud la revelación. Ahora sabemos que Cristo... Es Dios, que el Padre existe y es Dios, que el Espíritu Santo existe y es Dios. Ahora sabemos distinguir el bien del mal. Ahora sabemos que no estamos solos en la lucha contra el mal, que tenemos la fuerza de Dios. En cada tentación, lo que llamamos la gracia actual. En cada tentación, Dios nos da la fuerza para resistir la tentación y hacer el bien en lugar de hacer el mal. Y ahora sabemos que Dios es rico en misericordia y que bastará pedirle perdón humildemente para que Él nos perdone. Todo esto es un regalo, todo esto es un don. Somos muy afortunados. No nos dejemos engañar por los que dicen que el mal no existe, porque los que dicen que el mal no existe, que el pecado no existe, de cualquier tipo que sea, no solo los del sexto mandamiento, aunque ahí se está librando la peor batalla. Los que dicen que el mal no existe son equivalentes a los que niegan la existencia de la enfermedad. ¿Qué pensarías de un médico que te dijera que fumar es buenísimo para los pulmones? ¿Qué pensarías de un médico que te dijera que emborracharse todos los días es buenísimo para el hígado? Pues del mismo modo tienes que pensar de un sacerdote o de un catequista o de quien sea que te diga que el mal no es mal, del mismo modo porque te está haciendo daño. No nos dejemos seducir por las voces del relativismo que niegan la existencia del mal. Es mucho más honesto, inteligente, práctico decir gracias Señor por la luz que me das. Gracias Señor, gracias por esta luz. Gracias. por la fuerza para hacer el bien que sin ti y sin esa fuerza yo no podría hacerlo y gracias por tu divina misericordia que así sea